Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Sistemas de Información 1. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión del 18 de marzo. Bien, eh, les he pedido que ingresen, por favor, al, al sitio del curso. Ingresen al sitio del curso. Me parece que el día de hoy lo que nos toca es realizar una práctica, así es ok bien, vamos a ingresar al programa del curso, solamente para estar seguros eh, de cómo está nuestra situación bien eh. bueno, hoy es la práctica número cuatro. un poco lo que hicimos en la clase anterior, un poco ya poner este en papel. <coughs> los resultados del, eh, de la base de datos que construimos en las clases anteriores, básicamente eso es lo que hay que hacer. de hoy en ocho es el examen parcial. de hoy en ocho empezamos el examen parcial. Esa es nuestra situación. El día de hoy vamos a hacer la práctica 4. Bueno, ustedes van a hacer la práctica 4. Durante la semana me envían el resultado de la práctica 4. Y de hoy en 8 empezamos el parcial número 2. Bien. <coughs> veamos, veamos este, veamos así rápidamente el... Eh, bueno, lo que tenemos que hacer. Vamos a ver. Acá está, ok, aquí está aquí está la base de datos. Aquí está la base de datos. Ajá, aquí está la base de datos. Incidencia por cáncer 2009-2014. Estamos en el capítulo diagnósticos de salud a nivel local. Eh, aquí tenemos eh, esta base de datos, que es el resultado de lo que ustedes es, estuvieron trabajando eh, con lo que es el cáncer en Costa Rica. Ustedes estuvieron trabajando con una base de datos. Esta es la base de datos eh, que se unió, bueno, que el profesor la, la unió. Y aquí hay un informe, dice, de, eh, de tasas. Entonces, eh, bueno, estuvimos trabajando con un informe, ¿verdad? Estuvimos trabajando con un informe. Eh, y lo que tenemos que hacer ahora, el día de hoy, eh, es poner los resultados en este informe. Ven, aquí está. Bueno, aquí están. Al... Esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Eh, dice de las tasas específicas promedio. Bueno, ustedes tocan aquí. Vean, tocan aquí. Quitan el, quitan el, eh, digamos, las, para que vean las celdas. Eh, y tenemos que sacar tasas para hombres y para mujeres. Entonces, la idea es volcar los resultados del Excel en un informe como estos. Eh, ya habíamos hecho un poco de esto la clase anterior. Ya habíamos hecho un poco, un poco de esto la clase anterior. Eh, básicamente vamos a trabajar con los datos de incidencia. ¿verdad? Incidencia, vamos a traer los datos. Ahí tenemos los datos. Vamos a darle a habilitar. Y, y base, básicamente lo que tenemos que hacer eh, es hacer un informe, vamos a ver, un informe para hombres y un informe para mujeres. Bien. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se hacía el informe para hombres? Tenemos una variable que dice sexo, tenemos años, tenemos eh, localización y tenemos grupos de edad. Los años los vamos a promediar. Los años los vamos a promediar. Eh, Ustedes recuerdan cómo era que se hacía la, la tabla dinámica. Eh, Samuel, usted que está ahí en virtual, ¿se acuerda cómo se hacía la tabla dinámica para sacar el resultado por hombres? Samuel. No, profe, no. Ah, bueno. Tienen que ver el video de la clase anterior. Tienen que darle una repasadita al video de la clase anterior. Eh, tenemos estos datos, que es la base de datos completa. Y lo que tenemos que hacer es darle insertar. Y ahí mismo dice tabla dinámica. Tabla dinámica. Y simplemente le da, eh, le da aceptar tal como está. Y ahí aparece el menú de la tabla dinámica. Bien. Entonces, vean ustedes que en el ejemplo, en el ejemplo del, que les puse ahí de cómo se hace un informe, vea que en las filas aparece la localización. En las filas aparece la localización, así: localización ajá perfecto y en las columnas están los grupos de edad digamos vamos a poner cada uno de los grupos de edad en las columnas cinco bueno seis bueno aquí podemos agarrar varios al mismo me parece que podemos agarrar varios al mismo tiempo con el eh, así este 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 bueno son bastante ti sí. A ver, pero ahí dice suma, ahí dice. Ahorita vamos a corregir. Ahorita que ahorita vamos a corregir, sí. ver. Okay. Ahorita vamos a corregir. A ver. Ahorita corregimos esto. Vamos a quitar un poquito de esto para. Tal vez vemos uno por uno, ¿verdad? Mejor. Ok, donde dice. A ver. Oh, aquí está. Este, vamos a poner uno por uno. Donde dice valores, donde dice valores, ponemos acá, así, arrastramos de 0 a cuatro. Y vean ustedes que dice suma de cero a cuatro. Las tasas no se suman. ¿Qué se hace con las tasas? Las tasas se multiplican. Casas, correcto, se saca el promedio. Entonces, en vez de suma eh, muevan acá donde dice configuración de campo de valor y en vez de suma ponen el promedio. Ya, ponen el promedio. Aceptar y ya tenemos el promedio. Perfecto. Eso es lo que necesitamos para cada una de, eh, de las edades. Como les dije, el proceso es un proceso, no es un proceso lento. No es un proceso lento, no es un proceso rápido. Ahora vamos de 5 a 9, le hacemos así, lo llevamos de 5 a 9, deberían apuntar eso, sí, de 5 a 9, de 5 a 9, y ahora le decimos que nos ponga configuración de campo y que nos ponga el promedio. Bueno, ya tengo de 5 a 9. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con 10, 14, 15, 19, o sea, con cada uno de los tractos de edad. Eh, pero vean una cosa que interesante, vean ustedes, una, hay una cosa aquí muy interesante. Tenemos que aplicar un filtro, porque aquí están hombres y mujeres combinados. Entonces, ¿cómo que se aplicaba el filtro? Donde dice sexo, le toca el pull down y selecciona, por ejemplo, eh, selecciona masculino, así. Estoy seleccionando mal masculino, sí. Vea que queda como un embudo. Y ahora sí, este filtro lo arrastra aquí en donde dice filtro. Entonces vea usted que ya está. Eh, ya está el cuadro. Bueno, una parte del cuadro para, para hombres. Ahí tenemos que la tasa más alta, vamos a ver. Eh, es esta, en los sistemas hematopoyético y reticolo, reticulo endoteidal. la tasa más alta en 0 a 4, ¿verdad? Eh, En otros también es, más al, es bien alta. Tal vez lo más interesante es cuando va aumentando la edad, ¿verdad? Cuando va aumentando la edad es cuando uno va viendo cuáles son las tasas más altas, promedios, según el aumento en la edad. Entonces, hay que hacer este cuadro para hombres. Aquí vamos poniendo, ahora de 10 a 14, poniendo aquí de 10 a 14, de 15 a 19, ajá, aquí se va poniendo de 15 a 19, ah, vea, 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 vea. aquí hay que cambiar un poco, ¿verdad? A ver, uy, espérense, espérate. ¿cómo es, cómo es? Es que esto es lo que no me gusta, ¿ves? 10 a 14, yo creo que es así. 10 a 14, puse el de 15 y 19 aquí antes. Hay que travesar un poco, ¿ves? Hay que travesar un tamaño rato. Vamos a ponerlo al final. Aquí vamos a poner al final. La otra alternativa es quitarlos todos, ¿ves? Quítelos todos quitar campo, quitar campo este, y agregarlos todos de golpe, vea. voy a quitarlos todos, y ahora sí, vean donde dice, eh, yo los meto todos de golpe, aprieten, apriete acá, y con el botón shift, apriete el shift, mantengo el apretado, Mantenga apretado el shift y va tocando los todos. ¿Ve? Mire, mire, mire. Va, to va tocando los todos. Y ve que van a ir desapareciendo. Van a ir apareciendo, más bien. Con el shift. Usted mantiene apretado el shift y hace estas operaciones. Pues ya se inserta todo. Perfecto. Suelto el shift. Suelto el shift y ya están todas las edades. Ahora lo único que tengo que hacer es tomarme el rato para qué, para poner el promedio correcto, para poner el promedio es ¿eh? es sentarse un buen rato ahí y, y calcular el promedio que está. Uh -huh. Ahora este <coughs> configuración de campo promedio, eh, sí se entiende lo que hay que hacer, sí. Bueno aquí este Ana está diciendo que sí, me está moviendo la cabeza de que sí. Está claro, este. Samuel. Eh, sí, profe, ahí con el paso a paso, vamos ¿no? sí. bien. Bueno, lo bueno es que se va grabando la clase. Este, para la... Parece que un par de personas no vino, entonces, les, les dejamos el video de la clase. Promedio. <coughs> Y ahí vamos, promedio. Ok, promedio. Y ahí vamos, sacando pro, el promedio en todos. Este, la idea es que al final, simplemente uno copia y pega en el Word. Configurar y promedio. Aquí. Okay. Configurar y pone promedio. Ajá. Configurar y pone promedio. Me, yo creo que me brinqué alguno. Ah, sí, me brinqué este, vea. Toma y promedio. Ajá. Yo creo que ya están todos. Promedio, 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 okay, que yo creo que ya está todo. Vamos a ver, voy a ir para arriba para ver. Ok, ya está todo el promedio. Perfecto. Listo. Ahora, bueno, voy a cerrarla. Ajá. Tal vez ahora le pongo, me parece que tiene demasiados decimales. ¿Cuántos decimales le pongo? Marjorie, dos. Bueno, pongámosle dos decimales. Eh, no sé si puedo poner el número, cambiar aquí el número de decimales. Ajá, vea. Aquí baja el número de decimal. Mire, mire, mire. No le gusta. Es con el botón derecho, formato de número. Número y decimales dos, Tampoco. Ay, Dios mío. No le gusta, no le gusta. ¿Qué, ¿Alguna sugerencia, este, Marjorie? Parece que sí lo hace. Parece que sí lo hace, pero parece que lo hace. A ver, formato. A ver. Ajá, sí lo hace, pero uno por uno. Ahí no, no puede ser. Vean, marquemos el área. Pongamos formato de número. Número y póngale dos decimales. Hmm. Parece que hace uno por uno. Ok, un truco, vean. Un truco. Este es un truco sucio que uno de ustedes me lo enseñó. Agarre el tarro de pintura. ¿Conocían ese truco, Di? Sí? Agarre el tarro de pintura y le embarra la pintura, Di. Sí. Embarra pintura y después le pinta la cara al... Vea, mire, le voy a pintar la cara a los que no tienen formato. Mire, le voy a embarrar la cara. Mire, 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 mire. Ra, y les embarro la cara. Mire. ¿Qué, qué es eso? Se llama copiar formato. Usted embarra, ¿verdad? Dice, quiero copiar este formato y chum, le pinto la cara. Entonces, vean ustedes que ya queda formateado. Todos ya quedan con, con dos decimales. Ok, voy a reducir un poquito el tamaño para. Ok, no, bueno, redu reduje demasiado. Aquí está. Ok. Ahora, de alguna forma, esto lo tengo que pasar a dónde? Al Word. Eh, bueno, dos decimales me parece que es mucho. Dejémosles un decimal. Dejémosles un decimal, porque dos decimales me parece que es mucho. Ahí está. Aquí no hizo reclamos. Este, y ahora esto hay que de alguna forma pasarlo al Word. Bueno, el Word lo tengo acá, pero está bastante incompleto. Entonces, yo tengo que agregar, ir agregando en el Word las columnas que necesito. Vea esta columna dice de 20 a 24, 20, 24, la siguiente dice 25, 29. Bueno, esa es la idea, que ustedes vayan haciendo este, o sea, que vayan acomodando 30, 34, que vayan acomodando eso, esos resultados de la tabla dinámica en un informe como este. 35, 39, 40, 44, 45, 49.

Aquí hay algunas, pero voy a agregar unas más. Insertar. Ustedes han hecho esto, ¿verdad? Insertar filas y toda la cosa, sí. Insertar filas debajo. Yo creo que ahora sí, ya hay bastantes filas. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal pego. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué tal pego. Voy a pegar desde aquí. Mire, 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 con cuidado, con cuidado. A la una, a las dos, a las tres. Pegar. Plas. Algo salió mal, ¿verdad? Algo salió mal, porque vea que la última columna dice bronquios y pulmones. Es decir, que aquí está sobrando una columna. Vamos para atrás. Ok, contemos el número de filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 columnas. Ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ajá. De 10 a 14. Ajá. Ah, aquí más bien falta una, mire. De 10 a 14 y mire y salta de 20 a 24. Más bien aquí falta una, muchachos. Más bien aquí falta, aquí falta una. Entonces vamos a invocar la tabla dinámica. Vamos a invocar. ¿Dónde está la tabla dinámica? Eh, ¿Tabla dinámica dónde está? Eh, ¿Dónde está el menú de la tabla dinámica? Creo que está aquí. Aquí no, aquí no, tiene que... Es... Hay que invocar la tabla dinámica. ¿Cómo se hace para invocar la tabla dinámica? Vamos a ver. Filtros de valor. Filtros de etiqueta. No, esto está muy bien. Es que ¿dónde, dónde quedó la tabla dinámica? El menucito, ¿se acuerdan? Vamos a ver, ya la vamos a encontrar. Aquí, tabla dinámica. Diseños, vamos a ver, diseños. Eh, actualizar, dice. Bueno, quedó, quedó. horrible este. No era acá. Tabla dinámica. Opciones, creo que Aquí está. No, a ver, tabla dinámica, campo activo. A ver, actualizar. No, no, no actualizar. es actualizar. Serán en acciones? Eh, seleccionar la tabla dinámica pero es que lo que yo quiero es que aparezca que aparezca a ver aquí está mostrar tal vez lista de campos aquí está vean. <laughs> vieron vieron cómo yo aparecí es que yo le hice así y borré la la opción entonces con mostrar donde dice analizar mostrar dice lista de campos entonces, vean ustedes que ahí falta. ¿De cuánto? De. Mire, de 15 a 19 falta. De 15 a 19 falta. Eh, ¿Dónde lo habrá puesto? Aquí lo puso. Ah, el problema es que lo, lo metió al final. Uh, 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 uh. Eso es lo que no me gusta. Vamos a ver si lo ponemos más arriba. Vamos a ver cómo por aquí. No, una más. Eh, una más una más aquí eh, no, una más aquí parece que ahí sí ahí sí ve 15 a 19 y hay que cambiarle de la suma al promedio de la suma ponemos el promedio y ahora sí, yo creo que ya están ya las las celdas completas Voy a cerrar acá. Campos de tablas porque ya no lo necesitamos. Y vamos a hacer esto un poquito más pequeño porque habíamos hecho eh, esto un poco más pequeño para que vean todo. Ahora sí está más compacto. Muy bien, yo creo que estamos ya listos para pegar. Para tener un poquito más pequeño. Ok. Un poquito más. Ahí. Ok. A ver, cántenme ahí a la, una, a, la dos, a la una, a las dos, a las tres. A ver, a la una, a las dos. Copio y a las tres. Vea, desde aquí hasta aquí. Y le doy pegar. Una, dos, tres. plus. Bueno, quedó un poco mejor. Ahora sí. Claro, este, estas etiquetas, quizás. Eh, son un poquito más grandes, entonces ustedes van a tener que ajustarles el tamaño. Eh, yo creo que podríamos cambiar el tamaño. Está en tamaño 11, 12, podemos cambiar de tamaño, por ejemplo, tamaño 8, para que quepa. ¿Ven? Y tal vez así hacer un poquito más. Bueno, esto podemos hacerlo un poquito, estirarlo un poquito más así. ¿Ve? ve, ve mire, mire, mire. Ahí, ahí. Y esto, pues a, acercarlo un poquito más a ahí más o menos bueno ese, ese es el trabajo ese es el trabajo que hay que hacer ver ver cuál es la forma más, más eh, apropiada para hacer un cuadrito uy uy uy, uy, uy. Y, ah, ah ahí está uy, uy, ver, hay que a veces hay que hacer fuerza verdad uy pues ya está bueno ya está agarrando forma el cuadro eh Manipulen el tamaño, manipulen las celdas, manipulen todo ¿ve? y ya vea que ya está quedando un tamaño. Quedó bastante bien. También pueden hacer esto. ¿ver? ¿Ustedes vieron? Sí. Vea, aquí al final, aquí al final hay un cuadrito. Usted lo toca y vea, y lo que hace es que... Agarra, o sea, lo, lo ordena todo así. Yo creo que está bien ahí. ¿Ok? Bueno, ya le hice el de los hombres y ustedes hacen el de las mujeres. Hacen el cuadrito muy bien, muy bien hecho. Lo graban y lo suben donde dice práctica 4. Vea que la práctica 4 está para... ¿Para cuándo está? Para el... Eh, para el viernes 24 de marzo, no, ¿cómo 24 de marzo? No, 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 no. Este viernes es, el próximo, el próximo sábado es 25, es. Lo puse al 24, es para el 25. Cambiemos la fecha. Para, para el viernes 25. A ver, el viernes 25. No, sábado 25 de marzo, a las 10 de la mañana, está bien. Bueno, no. para dar cambio. Bien. Bueno, jóvenes, eso es. Eso es. La práctica cuatro consiste en hacer este, este cuadro de las tasas para hombres y mujeres. Eso es. Eh, Tenemos que hacer otros cuadros, no solo el de las mujeres. Como dice, perdón, puede repetir. Hay que hacer, digamos, el cuadro de hombres y mujeres. Hay que hacer un cuadro para hombres y un cuadro para mujeres, sí. Yo les hice el de hombres. Ah, okay. Entre mujeres, este, bueno, simplemente aquí en el filtro, vea, como ya tengo todo esto bien acomodadito y que tanto me costó, aquí donde dice el filtro, agarre el filtro y ponga mujeres y quite los hombres, vea, 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 Como todo esto me costó hacerlo, mire, una, dos, tres, ras. Bueno, me lo como un poco, pero. Pero bueno, ahí vuelven a hacer otra vez lo mismo de acortar el tamaño y, y todo lo demás. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Algún tormento, alguna... Algo que no les haya quedado claro? Aritia, por ahí está Aritia, Aritia, eh, Samuel, ¿está todo claro? Estamos, profe, ahí cualquier cosa, te pregunto luego. Carla, ¿cómo está todo claro, sí? Sí, sí, profe. Ahí. Ana. <laughs> Marjorie. Ok, entonces muy bien. Eh, entonces voy a parar el video, voy a parar el video para que eh, tengamos un respaldo de las instrucciones de la práctica número cuatro. Eh, vamos a ver, me parece, me parece que el examen también va a ser parecido. Solo que les voy a pedir otras cosas. Les voy a pedir otras cosas. Se los puedo adelantar. Se los puedo adelantar. Les puedo adelantar. Va a ser un gráfico. Bueno, va a ser lo mismo. Pero no con todas las localizaciones. Sino que con las cinco localizaciones más importantes para hombres y para mujeres. Vean. Este es el de mujeres. Este es el de mujeres. ¿Cuál sería la localización más importante? A ver, con la tasa más alta de cáncer. Este es el de mujeres. ¿Cuál sería la localización más importante con bueno, las tasas las tasas más altas? Según esto, bueno, aquí, ¿dónde lo ve? ¿Mm? ¿Esta? Bueno, es muy fácil también, ¿verdad? esto es muy fácil hacerlo. ¿verdad? Es una trampa verdad eh, yo, yo sé yo sé que no se puede sumar pero eso es solamente para ver el tamaño del sume aquí verdad eh, eh, esto no es correcto esto no es correcto esto es solamente para identificar las tasas más altas esto no se puede sumar esto no se puede sumar es solamente para saber dónde están las más altas a ver cuál es la más alta de todas la de piel esta es la primera la segunda esta es el segundo la tercera ¿Ajá. la cuarta el de no hay uno más alto ah bueno sí el de cuello uterino y la quinta Aquí el de La tiroide, ¿ve? Tiroide, ahí, pues ya y, pues, y borra esto, ¿eh? Porque esto era solamente un truco para ver dónde estaba la, la más grande, ¿ve? Y ya y me hace el informe solamente con esos cinco, ¿eh? Más o menos así va a ser el examen para hombres y para mujeres. Pues va a ser un informe que va a caber en una página, ¿ves? ¿Cómo la ven? Bueno, pues vayan a trabajar entonces. Bueno, voy a poner entonces el video eh, para que lo tengan de respaldo y pues hagan la práctica durante la semana, me la envíen durante la semana y, este, y nos vemos deben ocho para el examen. Muy bien. Bueno, entonces, buen día, feliz feliz fin de semana. Ok, muy bien. Entonces, dejemos de compartir y ¿no? vamos a finalizar.